jam, Bibi Show, hola jam, Bibi Show, hola jam, Bibi Show, se la manda a abrir la puerta con la llave, Bibi Show, hola jam, Bibi Show, hola jam, Bibi Show, hola jam. Bibi Show, se acaban de abrir la puerta con la llave, Bibi Show. Oye, te tengo la clave. Si no ha visto nada que sirva, es que no ha sincronizado la llave. Papá ocupó la cabeza comandando el escuadrón, basando la innovación, toda la programación. Estamos en todos los colmadones, terraza y habitación, y hasta debajo del agua si tienen televisión. Banda para el aburrimiento, Tero Tero Show. Se acaban de abrir la puerta con la llave, Bibi Show. No van a querer moverse desde que la llave inicia, con el combo de farándula, moda y la noticia. Esto es fácil, no hay que esforza mucho para darle su view. 8-9 de la noche solo en Dominican View. Por si no lo entendiste, entonces te voy a dar tu review. Soy la llave TV Show desde Dominican View. Los artistas en vivo, la llave TV Show. Nivel de farándula, la llave TV Show. A nivel de discoteca, la llave TV Show. El estúpido la vuelta, la llave TV Show. En el aire. En el aire. El número uno. Bienvenidos a todos ustedes a este toque de queda de 8 a 9 de la noche, por supuesto, de 9 a 10 de la noche, corrijo, por supuesto, por Dominican View. Es el 1025 de Cablevisión, es el 1548 de Verizon Fire, es el 13 de Cablevisión. Estamos, y por supuesto, con la modelo principal de Nueva York, Karen Espiral. Muy buenas noches, Fausto. Buenas noches, chicas. Y muy buenas noches y feliz martes a todos ustedes, queridos televidentes, que como cada noche son fiel a la llave TV Show. Hoy, martes lluvioso, así que disfrútenlo, porque hoy, como siempre, le tenemos un programa que a usted le gusta y muy interesante. Ella viene de Santiago, de los 30 caballeros, de allá de la Canela. Ella es Dariana. Buenas noches, Dariana. Hola, hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su programa La Llave TV Show. Hoy iniciamos cargado de energía positiva para llevarles un contenido de calidad para todos ustedes que son parte importante de este espacio que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por Dominican View. La rubia de oro de Queens, Sohari Perigüete. Buenas noches, mi gente hermosa. Como siempre, dándole la gracia a Papito Dios por permitirme un día más estar aquí compartiendo con todos ustedes. En este martes de acurruque, espero de que estén todos en casita sin moverse hasta las 7 de la noche. Ya después de las 7 se pueden mover, así que los espero. Sus mensajitos, gracias. He recibido bastantes mensajes desde ayer de muchos fanáticos y de amigos que me apoyan. Así que gracias de todo corazón por esos mensajes. Gracias por su sintonía. Un beso grande. Tenía como 7 años que no escuchaba esa palabra, acurruque. ¿Qué es acurruque? A ver. Cuando usted se acurruca, con, ya sea con su pareja, con la almohada, con la corcha. Y con esta con lluvia. Con su bebé. Con esta lluvia que está cayendo ahora, este frito, que se habrá que tú buscas aquí. Y mirando la llave. ¿Qué buscas tú aquí, Karen? ¿Y con porque soy una mujer trabajadora, ¿verdad? Hay que trabajar. Chambeadora. Claro. Claro, y más me maquille, mire, yo salgo de allá. Señores, hoy tenemos un contenido bastante importante. Yo le pido a la persona, a los televidentes, que se mantengan ahí. Yo quiero saber, estamos investigando, a ver por qué que la Iglesia Católica no quiere que Leonel Fernández, el expresidente de la República, se siente en sus asientos en las iglesias. Le es prohibido a Leonel Fernández sentarse en una iglesia católica en la República Dominicana hasta que no se confiese. Esas son noticias que tenemos para hoy. Hay mucho más informaciones. La señora que apareció después de 100 años de sepultada apareció prácticamente, ¿cómo se llama eso? Momiatada. Momificación. Momificada. Momificada. Sí, como intacta. Bueno, hay fotografía de ellas, ya conseguimos fotografía de ellas para que la gente sepa de quién se trata, quién era. Ay, qué 100 bueno. Años atrás fue sacada de su tumba y la sentaron al lado de su tumba y la dejaron abandonada. Qué pena. Esto es noticias y más acá en La Llave TV Show. Así arranca el número uno en la noche, La Llave, que está de aniversario. Nuestro primer añito en el aire, en el aire. Ya lo sabes. Sabroso. Más rico y sabroso, temprano matar. Oye, José, pero tú tienes ropa nueva y lo último en tecnología. Que mi mamá llenó la estación de Pía Álvarez. Y mi mamá llenó la estación hace 2 meses y todavía no le llega nada. Pero dile a tu mamá que lo llenó de Pía Álvarez para que la estación le llegue de una vez.
¿A dónde vas? A decirle a mi mamá que llene el otro salón de Pi Álvarez. En el Bronx, nadie como él. Pi Álvarez Asociados, donde sus problemas de income tax son resueltos, llenando taxes y asuntos de inmigración. Pi Álvarez Asociados. Pantalla, restaurante, calidad de la 145 y brother con Amor Espinal, el padre de Valentina a la cabeza. Es la 145 y brother de Manhattan, donde se cocina el mejor churrasco encebollado que yo he probado. En Manhattan, 145 brother, calidad, restaurante, ya lo sabes. El GT Latin Music presenta su artista exclusiva, Giselle Tavera, La Magia. Ahora con su nuevo éxito, Él. Él es aquel con quien tanto soñaba. Disponible en todas las tiendas digitales. Para más información, conéctate con GiselleTavera.com. En la Academia de Modelaje Karen Espinal, los testimonios lo dicen todo. La noto más refinada, más abierta. Ella es más activa, ella ha cambiado su forma de ser. Traerla aquí, pues yo creo que es una buena decisión mía y de su madre, puesto que aquí le están dando algunas pautas para que ella pueda seguir adelante. Me siento muy contento. Aquí en la Academia nos entregamos 100% a nuestras modelos. Restaurantes Costanbar les ofrece la delicadeza alimenticia como solo usted merece, con chefs expertos en recetas nacionales e internacionales. Tenemos un variado buffet para que usted decida cada día el plato a su antojo. Un servicio de primera es lo que encontrarás visitando los restaurantes Costanbar. La eficiencia de nuestro delivery nos obliga a informarles que si su pedido no llega calientito, no lo pagues. 366 East 18th Street y 298 Mark Street en Patterson, Nueva Jersey. Teléfonos 973-742-2800 y 973-225-0096. Costanbar Restaurante, el más auténtico sabor de la comida dominicana. En el 3168 y Tremont Avenue del Bronx está Zapito's Sport Bar and Grill. Zapito es donde se come bien con las recetas del chef Ricardo Cardona. En Zapito's Sport Bar and Grill se baila y se disfruta de un ambiente acogedor. Las noches de los miércoles en Zapito's son para cantar y gozar. Ven a Zapito's y notará un ambiente familiar lleno de sabor, confort y mucha diversión. Zapito's, abierto desde las 11:30 de la mañana, los 7 días. Vamos a visitar a Israel. Acompañamos al pastor Castor Castillo. Del 20 al 30 de octubre, ya lo saben, reserve con tiempo. Si usted dedica tanto dinero a la vanidad, ¿por qué no dedicarle dinero a este viaje? ¿Eh? Un viaje inolvidable, donde resucitó y murió nuestro Señor Jesús. En pantalla los teléfonos. Ahora mismo y ordene para su salud, para el bienestar de toda su familia y para el buen comer y con estilo. Llame ahora mismo Mega Euro, señores, a los números que están ahí en pantalla. Mega Euro es una de las pocas empresas en este país que cuando tú le llamas, le da una presentación, invita a tus amistades y nosotros te vamos a dar un regalo gratis. Aparte, las personas que llegan, Karen, nosotros les vamos a dar a hacer una rifa entre los presentes y le vamos a cocinar 4 comidas sin grasa, y yo, sin sal. Si tengo amigas. Así es, vamos a aprovechar ahora mismo, no tiene nada que perder, al contrario, tiene mucho que ganar porque los regalos son completamente gratis y sin compromiso. Y cada una de las personas que van a tu presentación, Karen, también le vamos a dar un regalo cuando ellos organicen una presentación. ¿Pero tú te vas conmigo a la presentación? Por supuesto que sí. Es incluido, así es. Todo incluido, hasta con Rolando, señor. Todo el paquete. ¿Qué usted puede esperar? Así es, el paquete va todo incluido, nosotros vamos para presentarte el producto, cocinarte, para hacerte sentir bien. Va a ser una tarde amena, divertida, agradable, con rifas, concursos, pero aparte de eso vamos a celebrar. Es como una fiesta, señores, porque vamos a cocinar sano y saludable y por fin las mujeres van a ver un hombre cocinando, que es tan difícil verlo. Ay, señores, llame ya. D
DG Printing USA. Somos el complemento para que llegues más. DG Printing USA. Banners, channel letters, gafas, luces LED y RGB. Todo tipo de printer. Diseño gratis. Visítanos en DGPrintingUSA.com. DGPrintingUSA.com. Gustavo Rosales, diseñador gráfico. DG Printing USA. 973-207-6679. 669 Man Prosper Avenue. En Newark. 07104. DG Printing USA. En el 602 Broadway, Newark, New Jersey, está Marbella Lounge. Nuestros platos nacionales e internacionales nos convierten en ser los mejores en mariscos. Con el más rápido servicio a domicilio, 973-484-5140. Al caer la noche, el mejor ambiente de amigos y cachanchanes, con la música de los mejores DJs y artistas en vivo, con las más finas atenciones de Nelson, el patrón. En el 602 Broadway, Newark, New Jersey, está Marbella. Sábado 25 de abril, el mismo Flow de Crispy en Marbella, El próximo martes está el profe está en Marbella, pero este sábado 25, el mismo Flow de Crispy, y el martes, el profe. Ya se acerca la fecha. Domingo 19 de abril, 4 de la tarde. Todos los caminos conducen al criollo de Newark, New Jersey. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! Es el primer aniversario de la Llave TV Show. Y lo celebramos en grande. Giselle Tavera. Pero no lo ves. Clan Bachatero. ¿Dónde vamos a parar? Jay Frías. ¿Quién te escribe ese sueño? Grupo Over. Salsa. Te enseñé las. Fernand Devoy. La Negra de la Salsa. Pero dime. H. Pérez. El Montuno. Tú siempre dices. Merengue. Juca, el Rey Turide. Elías Clase. Ravel. Alex Bueno. El Zafiro. Sandy Reyes. Yodri. Jackie Cruz. Oro Blanco. Humor. Póngame merengue. Judy Pierre. Póngame merengue, que yo no sé qué aquí. Vizcaíno HD. Óyeme, Rullillo. La Finura. Si yo no tengo un radio, entonces cómprame uno. Me Rullillo. Música típica. Nicole Peña. Chino Aguacate. Banda Sólida. Fidelina Pascual. Radamés Rodríguez. Fama VIP. Swing Extremo. Raylin Pascual. Artistas Urbanos. Cecino. El Picante. Genis. VI. Teletubi toda la vuelta. Neto Flow. Abel. Houdini. Abelito el Animal. La Materialista. Y el gran cierre de la noche a cargo de Es el primer aniversario de la Llave TV Show y lo celebramos con más de 36 artistas en escena. Es en el criollo del 99 de Broadway, Newark, New Jersey. Animadores, Fausto Cruz.
Karen Espinal, Baby Swing, Luis Enríquez, Sohalin Berigüete, El Profe. Boletas a la venta ya. Chelo Rivas, 973-583-9785. Pablo, 973-855-9798. Nelson El Patrón, 862-255-1701. Catedrático, 862-600-20. Es que demasiada gente, hay que cortar esas promos, esas promos. Oye, ¿y todavía sigue? Todavía sí. ¿Y la promo? ¿Y nosotros hablando de promo ahí? No, esto va a estar, mira. 38 artistas, señores, y todavía anoche yo tuve que decirle a algunos amigos, con dolor de mi alma, que ya no hay cupo para tantos artistas cantar. Qué bueno es papá Dios, qué bueno es tener tantos amigos artistas que dicen, yo quiero estar ahí apoyándote. Y poder sobrevivir un año en el gusto del pueblo, y señores, desde que iniciamos hasta hoy, todo el público ha sido fiel. Y más sí. gente viendo y sintonizando La Llave. Muchísimas gracias, señores, porque todo lo que hacemos acá y todo el equipo que trabaja detrás de cámara, de verdad que nos esforzamos para que ustedes de verdad se lleven un buen contenido. Y en 11 meses vamos a tener aquí a Valentina también con un micrófono que le vamos a comprar. Ya yo le estoy dando práctica, ¿eh? Nuestra hija, Valentina, la hija de todos. Qué bueno, señores, contar con tantos amigos. Yo me siento muy privilegiado contar con tantos amigos aquí en esta ciudad. Uno dice, porque nosotros somos dominicanos, nacimos allá y por obligación tenemos muchos amigos allá, más yo que tengo 22 años en los medios de comunicación. Pero en solo 4 añitos tener tantos amigos aquí en Nueva York es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios que te llamen tanta gente con tu teléfono. Fausto, yo quiero estar ahí. Fausto, guárdame 5 boletas. Fausto, quiero boletas para esto. Fausto, quiero estar ahí. Quiero estar en la alfombra roja. Sí. Y va a ser un espectáculo muy bonito. Usted no puede faltar. Es para, miren, todas las edades. Aquella gente que dice, no, porque yo estoy muy viejo, no salgo. No, yo quiero ver mis viejos ahí. Yo puedo pasar 2 veces por la alfombra roja. Yo quiero ver mi gente. Tengo vieja, mi gente del Bronx. Quiero estrenar. Mis mujeres, a María del Bronx. La quiero ver ahí en ese evento que es el cumpleaños número 1 de La Llave, que empezamos gateando. ¿Ustedes recuerdan cuando empezamos gateando? Ya estamos caminando, dando pasitos. Ahorita vamos a correr. Pero quiero toda mi gente ahí, porque si no me apoyan ahora, entonces ¿cómo me van a apoyar? Déjame decirte que yo tengo alrededor de unas 15 personas que van para que allá. Que van para allá. Que ya me están preguntando por las boletas. Tengo un compromiso con ellas. Así que no se preocupen, mi gente, que sus boletas la van a tener. Y para aquellas personas que quizás no les gusta un género, tenemos todos los géneros. Tenemos salsa, tenemos bachata, tenemos dembow, tenemos merengue clásico. Hasta comedia. Hasta comedia, Santana. Sí. Daniel Santana va a estar ahí. Vizcaín. De Santo Domingo vienen varios amigos míos, a quienes yo por obligación tengo, les mandé a Catedrático, acuérdame esto, tengo que hacerle su reconocimiento al periodista Eddie Santana, que va a pagar un vuelo para venir a ese evento. Y a Juan Marte, dirigente de Choferi de Santiago, que es mi amigo y mi hermano. Yo tengo que dar una silla, una mesa ahí para ellos, privilegiada. Vienen a pagar su vuelo de Santo Domingo para acompañarme. Wow, eso se valora. Y a Papo de León, diputado Papo de León, que viene para acá. Pero qué bueno que sea en el criollo, es grande, amplio. Y usted tiene que llegar temprano, pasar. Yo quiero que mi gente me pase, no importa. Todo el mundo tiene que pasar por la alfombra roja, para que los fotógrafos y camarógrafos le tiren fotografía y pasarlo por aquí, por el canal, y video. Yo quiero que toda mi gente del Bronx, de Long Island, atención Roberto allá en Long Island, que me llama siempre, Diego Genao, tiene que estar ahí en el criollo. Mis amigos fieles al programa deben de estar ahí y pasarme por la alfombra roja bien vestido. La gente de Brooklyn y de Queens. La gente de Brooklyn, Manhattan, Queens, todos también ahí, apoyando lo que es este programa. Número 1 en la noche, porque somos los únicos que recibimos llamadas y escuchamos el palpitar del pueblo. ¿Qué siente el pueblo? ¿Qué siente el pueblo? Esa es la idea. Vámonos con la noticia, muchachos. ¿Les parece bien? Claro. Vamos a empezar con... Miren esta noticia que me sorprendió. Yo soy muy honesto y todo el mundo lo sabe. Todo el que me ve y me sigue durante un año casi aquí, que cumplimos el 19 de abril, domingo 19 de abril, le digo, yo soy muy honesto. Y yo soy cristiano, no soy católico. Aunque yo digo que Dios es uno solo y todos seguimos a un mismo Dios. Religión no salva a nadie. Salva tu corazón y tu conciencia y tu tranquilidad. Los católicos hicieron algo que a mí me gustó. Yo estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Y pido a las demás iglesias
y a los más religiosos y católicos del país y del mundo que no acepten a Leonel Fernández en la iglesia hasta que no se confiese y que diga si es verdad lo que dice Quirino o no. Ponme la noticia, lo que sale hoy en el periódico. Mírenlo ahí. Dice este señor, dame un segundo, déjame pararme porque yo estoy medio ciego. Dice, a esta iglesia, él no me entra. Yo lo estoy esperando a él para ver si lo confieso. Yo le voy a pedir de penitencia que devuelva los miles de millones que se ha robado. Oye. Ay, Dios mío. Oye lo que dice ese sacerdote católico. De un sacerdote católico. Es la iglesia. Y él está asegurando porque está. Pero ustedes están leyendo, los amigos televidentes están leyendo lo que dice ahí arriba. Eso salió en los periódicos. Y no es política, no creo que sea política. O sea, que sea como en contra de... No. Señores, cuando la iglesia católica, sí, que es la máxima autoridad religiosa, uh-huh, por su tamaño, por su magnitud, porque mucho la población prefiere irse a la católica que irse a otra iglesia, y yo no condeno eso. Todo el que sigue a Dios para mí está bien, bendecido sea. Pero dice la gran iglesia católica, porque es el sentido de la iglesia, que no acepta, no quiere a Leonel Fernández ahí hasta que no se confiese. Pero también otro detalle, Fausto. Si se confiesa, él no lo puede decir, el secreto de confesión. Pero la iglesia lo sabe. Y la penitencia que le va a poner, por eso ya se oye, va el padre empieza a tirar puya ahí. Oye, me te voy a decir una cosa. La iglesia católica, quieras o no, está miscuida hasta los dientes en la política. Sí. Hay de un partido, hay del otro y hay de pero aquel. Pero no creo que el sacerdote salga a favor de... quizá de otros partidos que van en contra del PLD. O sea, no creo que lo estén haciendo como en contra es que lo hace de hacer más no, por la población, políticamente. Lo hace más por la población. Por el porque pueblo, la población merece saber la verdad de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Pero hay una acusación directa, Dayana. Hay una acusación directa. Hasta que él no devuelva lo que se robó. ¿Qué fue lo que se robó, Leonel? O sea, él está muy seguro, el sacerdote. Sí. De él está acusando. Él no está diciendo que se confiese. Sí. Él está diciendo hasta que no devuelva lo que se robó. ¿De dónde fue que se robó? ¿Del país? ¿Al país? ¿Lo debancó? No al lugar, Fausto. Bueno, miren, eso está fácil. Eso está bien, bien, bien difícil. Y cuando la iglesia católica habla, déjenme decirle que es una gran cantidad de la población que está hablando. Sí, es cierto. A mí me extraña que eso lo dice un sacerdote, vamos a llamar así, perdóname si lo minimizo. Un sacerdote común y corriente, que no es el cardenal número uno representante de la iglesia católica en la República Dominicana, Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien debió decir esto. A él les corresponde decir esto. Y está calladito. Con todo el escándalo de Quirino, Leonel Fernández, Félix Bautista, el cardenal está súper callado. ¿Qué está pasando ahí? Que ya yo estoy de acuerdo con que lo cambien. Que ya él está pasado. Y él se venció hace mucho. Y todavía sigue ahí. El Vaticano debe cambiar el cardenal de la República Dominicana. Porque no está haciendo nada ahí. Neto. Ábreme el teléfono. Ábreme el teléfono de aquí, por favor. Yo quiero saber qué opina la gente de este pronunciamiento de la Iglesia Católica. Y todas las iglesias deberían de pronunciarse. Todas. No solamente las católicas. Si todas realmente creen que eso es cierto. Que luche por la población y quiere el bien de la población, deberían de pronunciarse. Alguien tiene que salir. En contra al frente del pueblo. Y qué bueno, es un chapulín colorado, es un héroe ese sacerdote. Sacerdote. Yo soy cristiano, ¿eh? Tiene que cuidarse ahora y poner sus... No, no tiene que cuidarse nada, no le va a pasar nada, olvídate de eso. Tú sabes que muchos peledeístas... Lo que hay que empujar para que se esclarezca la verdad y que la población sepa la verdad. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Esther, de aquí del Bronx. Adelante, Esther del Bronx. Eso, te voy a decir, ningún sacerdote, porque yo soy católica y sé dónde queda esta iglesia y ser sacerdote. Eso es cosa de política. Eso no se acepta en la iglesia católica, que nadie pueda visitar y que se confiese obligado. Y que Leonel robó, no es defendiendo a Leonel, porque Leonel es un delincuente, pero eso es cosa de política. Quizá no, señora, quizá no sea política, quizá sea exigiendo lo que quizá el pueblo sin voz, sin micrófono, sí, no pueda decir. Son las protestas que se han hecho en la República Dominicana. Aparenta que ella está defendiendo a Leonel Fernández. Exactamente. Oye, que nada debe, nada teme. Hola, buenas. Sí, buenas noches, caballero. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿quién nos habla de dónde? Daniel Lebrón, para compensar Leonel se necesitan 2 años. Dos años, porque ese se robó mucho y el país entero se lo robó a Leonel Fernández. Gracias. ¿Cuántos años? 2 años. 2 años para confesar. O quizá 2 sacerdotes, ¿no? No, hombre, que no. Que se turnen uno con otro. En una
él dice todo lo que ha hecho en una hora. Hola, buenas. Saludos, buenas noches. Saludos. Hola. El mudo. Es el mudo, sí, mudo, está? Te bien. Entiendo. Leonel Fernández, sí, él va a hablar. Ya. Ajá, claro. Cámbiamela de mudo, búscame otra. Hola, buenas noches. Sí, que yo te voy a decir que el padre podrá decir lo que quiera, pero también tiene que ver que a Juan Pablo Duarte, mira lo que le hicieron, que los mismos dominicanos lo hicieron ir para Venezuela, morirse para allá. Los más malos son dominicanos. ¿Y usted de dónde es? ¿De dónde tú eres? Mínimo tiene que ser haitiano. Mínimo. Señora, él dice que los dominicanos somos ingratos. Yo entiendo, quizá, sí, tú no. ¿Y él de dónde es? Me imagino que quizás dominicano. ¿Él habla con la I? Bueno. ¿No me venga a ver con Biden? Pero las opiniones sí son diferentes. No. Oye, a mí no me gusta que un dominicano hable que los dominicanos. Que los dominicanos aquellos, que los dominicanos esto. No. No son. Exactamente. Todos. Hola, buenas. Buenas. Saludos, buenas noches. Hello, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Hello. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Habla Julio de aquí en New Jersey, Elizabeth. Adelante. Ok, yo quiero opinar sobre el tema que tú estás dando esta noche, que es muy importante. La pregunta mía que voy a decirle es, como tú dijiste ahorita, ¿dónde está el cardenal Nicolás? Nicolás es un tape del PL. Ok, ese tanto le tira al presidente que está como está a su favor. Y déjame decirte otra cosa. Leonel Fernández no lo vamos a querer en la República Dominicana, pero sí lo vamos a tener que comer otra vez. ¿Sabes por qué? Yo no soy del PLD ni soy de nadie. Pero ese sí va a volver a ser presidente porque tiene todo a su favor. Yo creo también eso. Buenas noches y muchas gracias. Tienes razón, Fausto. Eso yo iba a hablar ahora. No, espérate. Nadie quiere a Hipólito, Fausto, no, en el poder. Espérame. Leonel Fernández es posible que pueda ganar en el 16. Él va a hablar, sí, si en la juramentación. Danilo no va a la reelección. Si Danilo dice que va a la reelección, Danilo es presidente 4 años más. No, 4 años no, hasta que muera, creo. ¿Tú sabes yo. Por qué? Por los incapaces que son los PRDistas, los del PRM, los la vaina esa, los reformistas y los demás partidos. No tenemos otra opción que volver a chuparnos el PLD 4 años más, obligatoriamente, porque allí no hay partido que contrarresten lo que está haciendo el PLD. Y obligatoriamente, el menos malo es Danilo y se va a quedar ahí. Hola, buenas. Buenas, Fausto. Estoy hablando sobre Ida Tamares, de aquí de Conérico. Tamares. Estoy hablando para explicarte que también al gato Félix le negaron en la iglesia católica lo mismo. Ah, muy bien. Al gato Félix también. También se lo negaron. Bien hecho. Dijo que no iban a orar por él porque querían hacer una, no sé, que oraran por él, o sea, algo así. Y dijeron que no, los sacerdotes. No, bien hecho. Un aplauso a la iglesia católica. Sí, es cierto. Bien grande, que y se sienta ya. Y tú sabes ya. Que una aquí en la televisión. Aplaudí yo solo, señores, ya no aplaudieron ninguna. Me dejaron solo. Un aplauso otra vez a la iglesia católica. Ahora sí, bravo. Caramba. No, pero Fausto, eso es que nosotros aquí en la televisión debemos de ser objetivos y quizá no irnos ni a favor ni en contra, simplemente decir la noticia, yo diría. ¿No te acuerdas con lo que hizo la iglesia católica? No, claro. Déjeme terminar. No, respire rápido. Porque. Hola, buenas. Aló, Carlos del Bronx. Carlos del Bronx. Adelante, Carlos del Bronx. Sí, mira que lo que pasa con Leonel y Félix Bautista. Lo que pasa es que Félix Bautista es que le agarra a la oposición a Leonel para Leonel darle la pela cada vez que hay elecciones. Gracias. Bueno, no entendí mucho ese espagueti con plátano maduro y cosas, pero algo dijo. Miren, sí. Yo quiero una pausita porque hay más noticias y yo quiero que la gente también me opine un poquito más adelante de las demás noticias. Porque no crean ustedes que porque Leonel Fernández, no, a mí no me cae bien personalmente, por lo que ha hecho y porque no ha hablado ni ha esclarecido su situación. A mí, hasta que no ponga clara su vaina, yo no voy a estar pasando paño tibio. Pero también lo que hizo Hipólito aquí, Hipólito Mejía, del PRM, está muy mal hecho. Hipólito habló fuerte y eso ha provocado un escándalo y se está exigiendo que Hipólito pida perdón a la población dominicana aquí, a los norteamericanos acá y a la comunidad gay que fue que ofendió. Una pausa, regresamos una vez con esto, un escándalo. En el
602 Broadway, Newark, New Jersey, está Marbella Lounge. Nuestros platos nacionales e internacionales nos convierten en ser los mejores en mariscos. Con el más rápido servicio a domicilio, 973-484-5140. Al caer la noche, ay, al caer la noche, el mejor ambiente de amigos y cachanchanes, con la música de los mejores DJs y artistas en vivo, con las más finas atenciones de Nelson, el patrón. En el 602 Broadway, Newark, New Jersey, está Marbella. Bella. Oye, yo sé, pero tú tienes ropa nueva y lo último en tecnología. Que mi mamá llenó la estación de Pía Álvarez. Y mi mamá llenó la estación hace 2 meses y todavía no le llega nada. Pero dile a tu mamá que lo llenan de Pía Álvarez para que los tazos le lleguen de una vez. ¿A dónde vas? A decirle a mi mamá que llene la estación de Pía Álvarez. En el Bronx, nadie como él. Pía Álvarez Asociados, donde sus problemas de income tax son resueltos, llenando taxes y asuntos de inmigración. P. Álvarez Asociados. En el 3168 East Tremont Avenue en el Bronx está Zapito Sport Bar and Grill. Zapito es donde se come bien con las recetas del chef Ricardo Cardona. En Zapito Sport Bar and Grill se baila y se disfruta de un ambiente acogedor. Las noches de los miércoles en Zapito son para cantar y gozar. Ven a Zapitos y notará un ambiente familiar lleno de sabor, confort y mucha diversión. Zapitos, abierto desde las 11:30 de la mañana, los 7 días. El GT Latin Music presenta su artista exclusiva, Giselle Tavera, La Magia. Ahora con su nuevo éxito, él. Él es aquel con quien tanto soñaba. Disponible en todas las tiendas digitales. Para más información, conéctate con GiselleTavera.com. Llame ahora mismo y ordene para su salud, para el bienestar de toda su familia y para el buen comer y con estilo. Llame ahora mismo Mega Euro, señores, a los números que están ahí en pantalla. Mega Euro es una de las pocas empresas en este país que cuando tú le llamas, le da una presentación, invita a tus amistades y nosotros te vamos a dar un regalo gratis. Aparte, las personas que llegan, Karen, nosotros les vamos a hacer una rifa entre los presentes y le vamos a cocinar 4 comidas sin grasa, y sin sal. Yo sí tengo amigas. Así es. Vamos a aprovechar ahora mismo. No tiene nada que perder, al contrario, tiene mucho que ganar porque los regalos son completamente gratis y sin compromiso. Y cada una de las personas que van a tu presentación, Karen, también le vamos a dar un regalo cuando ellos organicen una presentación. ¿Pero tú te vas conmigo a la presentación? Por supuesto que sí. Es incluido, así es. Todo incluido, hasta con Rolando, señor. Todo el paquete. ¿Qué te puede esperar? Así es, el paquete va todo incluido. Nosotros vamos para presentarte el producto, cocinarte, para hacerte sentir bien. Va a ser una tarde amena, divertida, agradable, corriente, concursos, pero aparte de eso vamos a celebrar, es como una fiesta, señores, porque vamos a cocinar sano y saludable y por fin las mujeres van a ver un hombre cocinando, que es tan difícil verlo. Ay, señores, llame ya. Restaurantes Costámbar les ofrece la delicadeza alimenticia como solo usted merece, con chefs expertos en recetas nacionales e internacionales. Tenemos un variado buffet para que usted decida cada día el plato a su antojo. Un servicio de primera es lo que encontrarás visitando los restaurantes Costámbar. La eficiencia de nuestro delivery nos obliga a informarles que si su pedido no llega calientito, no lo pagues. 366 East 18 Street y 298 Market Street en Patterson, Nueva Jersey. Teléfonos 973-742-2800 y 973-225-0096. Costámbar Restaurante, el más auténtico sabor de la comida dominicana.
DG Printing USA. Somos el complemento para que llegues más. DG Printing USA. Banners, channel letters, carpas, luces LED y RGB. Todo tipo de printer. Diseño gratis. Visítanos en DGPrintingusa.com. DGPrintingusa.com. Gustavo Rosales, diseñador gráfico. DG Printing USA. 973-207-6679. 669 Man Prosper Avenue. En Newark. 07104. DG Printing USA. Ya se acerca la fecha. Domingo 19 de abril, 4 de la tarde. Todos los caminos conducen al criollo de Newark, New Jersey. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! Es el primer aniversario de la Llave TV Show. Lo celebramos en grande. Giselle Tavera. Clan Bachatero. Jay Frías. Grupo Over. Salsa. Fernan de Boy. La Negra de la Salsa. H. Pérez. El Montuno. Merengue. El Rey Tulide. Elías Clase. Ravel. Alex Bueno. El Zafiro. Sandy Reyes. Yodri. Jackie Cruz. Oro Blanco. Humor. Judy Pierre. Vizcaíno HD. La Finura. Música típica. Nicole Peña. Chino Aguacate. Banda Sólida. Fidelina Pascual. Radamés Rodríguez. Fama VIP. Swing Extremo. Raylin Pascual. Artistas Urbanos. Cecino. El Picante. Genis. B.I. Teletubby toda la vuelta. Neto Flow. Abel. Houdini. Abelito el Animal. La Materialista. Y el gran cierre de la noche a cargo de... El Alfa. El baile del dinero. Voto para mi cuarto, la olla no la quiero. Es el primer aniversario de la Llave TV Show y lo celebramos con más de 36 artistas en escena. Es en el criollo del 99 de Broadway, Newark, New Jersey. Animadores: Fausto Cruz, Karen Espinal, Baby Swing, Luis Enríquez, Sohalin Berigüete, El Profe. Boletas a la venta ya. Chelo Rivas, 973-583-9785. Pablo, 973-855-9798. Nelson El Patrón, 862-255-1701. Catedrático, 862-600-2868. Tiempo de llegar para la alfombra roja, 4 de la tarde, domingo 19 de abril. Todos los caminos conducen al 99 de Broadway, en Newark, New Jersey. El criollo. Le enamoro la de... ¡Sabroso! Miren, la gente tiene que animarse. Si usted llama a los teléfonos de los empresarios que están vendiendo las boletas para el primer aniversario de nosotros, allá en TV Show, ellos se la llevan hasta su casa, la boleta. Ponme ahí el teléfono de Chelo Rivas.
ahí un chin para atrás del video. Después ponemos el de Pablo, después ponemos el de el patrón. Ellos tienen gente que le lleva la boleta a su casa, para ponérsela cómoda. Y que usted esté visitándonos y acompañándonos, apoyando lo que es la Llave TV Show en su primer añito. Empezamos guateando, ya estamos caminando. Pero Michelle Riva, 973-583-9785. Puede llamar ahora para que reserve su boleta con tiempo y su mesa con tiempo. Pablo, miren a Pablo ahí. 973-855-9798. Anótelo estos teléfonos que son para su boleta. Llame ahora y reserve su boleta con tiempo. Resérvela con tiempo. Ahí está Nelson, el patrón, 862-255-1718. Ahí está ese Nelson, el patrón. Puede llamarlo, ellos les mandan la boleta a su casa, Así que ahí está el catedrático, mírenlo ahí. Eso es para la zona de Patterson, New Jersey, Patterson y Nueva York. 862-600-2868. Eso es el catedrático, llámelo ahora. Y recibe su boleta con tiempo. Catedrático, guárdame 5 boletas que voy a estar ahí. Voy por la alfombra roja, sabroso. Hablando del catedrático, señores, anoche, estrenamos un nuevo segmento acá. Ustedes vieron la gente, ¿cómo se llama? La fluencia, ¿cómo se llama? La flatulencia. Que con qué le gusta acompañar la flatulencia. Hubieron muchos teóricos que ya ustedes saben. Hoy, catedrático salió a la calle en su cemento. Yo pregunto, se llama el segmento de catedrático, y aprovecho para llamar a las personas que viven en diferentes condados para, si quieren que catedrático se traslade a su sector a hacer este segmento, pues con mucho gusto, catedrático puede ir. Y así, en combinación con ustedes, hacen el segmento bien bonito de cualquier punto, Brooklyn, el Bronx, donde quiera. Catedrático se mueve donde quiera. Es un trompo loco. Buenas noches, catedrático. Buenas noches, Fausto. ¿Cómo te sientes? ¿Está prendido? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ¿de qué se trata el segmento de hoy? Bueno, fíjate, mucha gente opina sin realidad saber si un acontecimiento pasó o no pasó. Tomamos la cámara de la Llave TV Show y nos fuimos a la calle. Me dijeron que tú estabas durmiendo la siesta y te soñaste con un temblor de tierra. Ay, sí. Y tú dijiste, wow, tembló la tierra soñando. Y saliste y preguntaste a la gente si sintieron un temblor de tierra. A todo el mundo pregunté, me dieron hora. Uno dijo a las 3, otro a las 4. Es decir, me imagino que la gente hace lo que sea por ser en televisión. No, la gente, cuando una cámara lo atrapa en la calle y tú le preguntas, contestan lo que sea. Sin saber si es verdad o es mentira. Catedrático, señores, se soñó que en la tarde, cuando estaba durmiendo la siesta, como las 2 de la tarde, se soñó que tembló la tierra aquí en Nueva York. Y ese fue el tema de hoy para preguntar a la gente. ¿Usted sintió el temblor? Miren lo que ellos contestaron. Ahí está. ¿Cuál es su nombre? Pedro, vecino. ¿Cómo le? Claire. Johnny Acosta. Nieto. ¿A qué hora usted más o menos sintió el temblor de tierra? Como a las 3 de la tarde. A las 5. Yo ni me fijé la hora. Como a las 5 de la tarde. ¿Qué hizo usted en ese momento? Mire ya la cámara. ¿Qué hizo en ese momento? Pues irme para afuera porque se inventó un temblor duro. ¿De cuántos kilómetros en la escala de Richter usted piensa que fue? Como 20 kilómetros. Me metí al baño, que es el mejor lugar. A Huigripín, como dicen. Al suelo de una vez. Muchachos, yo iba caminando por aquí mismo. Mira, ahí mismo iba yo en ese poste. Y yo vi toda esa mata, muchachos, que estaban dique moviéndose. Y yo salí, ¡güey, mi madre! No. Yo lo primero que temí por mis hijas, primero que nada. Y me asusté bastante porque en este país no se ve una cosa como esa. No. ¿De cuántos kilómetros en la escala de Richter usted piensa que fue? Como 20 kilómetros. ¿De cada de quién? Ay, pero yo no sé, pues yo no soy de esa gente que averiguan eso. 300, 400 kilómetros. A 5.6. De la magnitud no te puedo decir, porque no lo medí, pero sí, creo que fue una buena magnitud, como tú dices. ¿Usted vio gente que rezaban en la calle por el temblor? Mucha gente, rezando de rodillas. ¿Qué hacían? ¿Qué decían? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre nuestro, cuídenos que esto es el fin del mundo. Repréndelo, Satanás, en el nombre de Jehová. Repréndelo, está reprendido en el nombre de Jehová.
¿Y qué usted piensa hacer si yo le digo que hoy no hubo ningún temblor de tierra? No, fue verdad, pues lo sentí. ¿Usted está seguro que lo sintió? Sí, señor. ¿Y si yo le digo que no hubo temblor de tierra? ¿Usted está mintiendo al pueblo allá, mire? No, fue verdad, lo sentí. ¿Usted haría lo que sea por salir en una cámara? Porque eso es embuste, eso me lo inventé yo. No, el tipo de segundo piso entonces estaba haciendo algo porque la casa tembló. ¿Usted está seguro de eso? Sería que, creo que sí. ¿Y qué tal si yo le digo que hoy realmente no hubo ningún temblor de tierra? Ah, pues yo estaba loco si usted me dice, porque yo lo sentí, yo lo viví, hoy propio, con carne propia. ¿Y si yo le digo que nunca hubo ningún temblor de tierra? ¿Qué usted va a hacer? Ah, bueno, ahí me cogiste. ¿Cuánta gente hablando mentiras, eh? ¿Cuánta gente mentirosa? Que lo sintió. Descarado, sí, de que yo lo viví en carne sí. propia. En carne propia. Oye, y no es tanto que todo, hasta la mata se iban para arriba. No, y la que dijo que de una vez pensó en sus hijas. No, y el tipo que el tipo de arriba estaba haciendo algo porque, ajá, yo sentí el temblor de tierra. ¿Cuántas cosas? Increíble. Qué bueno, el segmento de catedrático, te felicito. Está muy aceptado, de verdad. Ha caído sí, muy bien. Sí, siempre se la bota el catedrático. Y la gente, la botaste, catedrático. Mire, suéltame el cortecito. Déjeme decirle algo antes de ver el corte de el expresidente Hipólito Mejía. Para mí no es más que un loco. A mí me llamaron y me invitaron a esa actividad. Y ¿Qué busco yo atrás de Hipólito Mejía? ¿Qué busco? ¿Qué le puedo sacar de noticia importante que le interese a ustedes de Hipólito Mejía? Hipólito, la noticia. Donde quiera que Hipólito va a hacer una barrabasada de él. ¿Es papá? Entonces, que me perdonen los muchachos que me llamaron, a Narciso, a Teófilo, que lo veo ahí, y Pagán, que me llamaron para que yo acudiera a esa rueda de prensa. Yo no hago ninguna rueda de prensa con Hipólito Mejía. Yo no busco nada con Hipólito Mejía. Para mí, Hipólito Mejía es un cero de la izquierda, por su loquera. Fausto, pero para las pasadas elecciones tenía una persona que le daba asesoramiento. ¿Qué pasó ahí? Parece que no está él con no él. Se deja asesorar. Ay. Es un loco, no se deja asesorar. Wow. Suéltame el corte, que ustedes vean lo que dijo Hipólito aquí en Nueva York. Aquí en Patterson fue eso. 20, yo 10 y Luis 10. Para decir una cifra. Pero con eso no se gana elección. Hay que tener 40 y pico, 50 o un poquito más, o un poquito menos para hacer una campaña basada en un trabajo sistemático y bien hecho. Y de eso hay expertos en todo. Hay gente que querían ponerme una peluca a mí para hacer la película. Déjeme decir cómo yo voy a poner una película. Pero gente que le modifica todo a uno hasta sentarse. Quería sentarme con un mariconcito. Quería sentarme con un mariconcito ahí. Ofendiendo a la comunidad gay. Digo, él lo ha dicho en muchas ocasiones, que para él los gays no son gente, que él nunca aceptaría una boda entre gays en la República Dominicana si fuera presidente. Y qué bueno que no, nunca va a ser presidente, porque un loco así no puede volver a la presidencia de la República. Señores, tenemos que ser abiertos. Si a Dios no le agrada a la comunidad gay, son problemas de los gays y Dios. Y se lo está diciendo un cristiano. Son problemas de ellos. Yo no tengo por qué yo refutar contra los gays. Es una comunidad, son seres humanos. Y se respetan, y yo los respeto, y merecen respeto. ¿Ellos votan también o no? No vale el voto de ellos. Claro. Y bastante votos que son. Claro. Y él ha dicho incluso anteriormente que él no firmaría ninguna ley que esté a favor de la relación de pareja, de gay. Y se puede también destacar que el 5% del padrón electoral de nuestro país está representado aquí, en New Jersey, New York, aquí en Estados Unidos, y la verdad es que si él vino para acá a buscar personas que lo representen, que lo apoyen, entonces, ¿cómo es que se pone en contra de ellos? Oye, Hipólito Mejía, le voy a decir algo que ocurrió en las elecciones pasadas, cuando ganó Danilo Medina. Hipólito Mejía le llevaba 20 puntos, faltando solamente 35 días para las elecciones. Le llevaba 20 puntos a Danilo. ¿Sabes lo que significa 20 puntos sobre un candidato? Y él lo dañó. 10 puntos le quitó cuando dijo que las amas de casa se robaban los filetes. Y después 10 puntos le quitó otra cosa. Y por ahí siguió bajando y más nunca. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Fausto. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Quién nos habla y de dónde?
de Brooklyn. Ah, pues. Antes. Pues, ¿sabes? Esa mujer tan elegante, tan bella, tan educada, tan profesional. Esa mujer le da un color diferente al programa. Así es. Así gracias. Es. Gracias. Trabajando con usted porque es un muchacho muy educado, muy preparado, muy, muy elegante, muy bonita. Mira. Si no me quito la televisión, mi hermano. Es que tengo que ayudarme, porque un hombre tan feo como yo tengo que ayudarme. Muchas gracias. En algo tengo gracias, yo que ayudarme. Gracias. Gracias por lo que sintonía. Le toca a la muchacha y el piropo para mí. Fue para mí mejor. Sí, para ti. Buenas noches. Señores, es verdad que uno a veces, yo digo, después de PLD, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién? El Chapulín Colorado. Hola, buenas. Buenas. Sí, buenas noches. Y le habla Denis González de aquí de Parkinson. Adelante, Denis de Parkinson. Sí, yo estaba viendo el tema de ahorita del Cardenal y de Leonel Fernández. Ajá. Era el tema que Fausto estaba mencionando. Sí. Entonces yo le digo a Fausto que si es bueno que lo conozca personal para que conozca al diablo y al hijo del diablo, que es el primer diablo que hay en Santo Domingo es el Cardenal y ese Juy y el hijo del diablo es Leonel Fernández. Gracias. Entonces, no me dijo nada, no me dijo nada de Hipólito, el tema de ahora es de Hipólito. No me dijo nada de Hipólito. Mira, Fausto, estoy muy de acuerdo con lo que opina la presidenta del Consejo Municipal, y es que un mandatario, una persona que quiere volver al poder, no puede estar mandando mensajes ofensivos a la comunidad gay. Está para unir al pueblo, unir a las personas, no para dividirlos. Incluso ella está afirmando de que todas las personas que también acompañaron a Hipólito Mejía también tienen que declarar. Y sí, se está escuchando bien. Ah, ok. También tienen que pedir perdón a la comunidad gay. Tienen que expresarse porque esto no puede estar sucediendo. Todo el que estaba en la actividad. Y mira, ahí hay un gran amigo mío que es el ingeniero Teófilo. No debieron de celebrar ese chiste tan feo a Hipólito. Debieron decir, presidente, espérese. La comunidad gay también vota. Claro. Tenga cuidado con esto. Y no, y pero es que Hipólito no se deja asesorar. Hipólito es loco. No, y una cosa es, Fausto, que él no se lleve, que no simpatice con la comunidad gay. Pero también es otra cosa muy diferente, que no la respete. Y había muchos respetar. Partidarios también que se estaban burlando. Esto no sin saber si también tienen hijos ahí guardados en el closet. Buenas entonces, noches. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Roberto Pérez del Bronx. Adelante, Roberto Pérez del Bronx. Yo quería te opinar un poquito de lo de Hipólito. Es que la gente en Santo Domingo alguna vez no sé, porque Hipólito es demasiado bruto. Hipólito no hace que además nosotros los dominicanos que vivimos aquí en Estados Unidos. Miren, yo antes trabajaba con un grupo de mexicanos y ¿sabes qué me decían? Oye, güey, si tu presidente es un burro, tú no puedes hablar. Tú sabes la vergüenza que me daba a mí. A mí se me caía la cara. Es verdad. Cada vez que... Eso es verdad. Gracias, Roberto. No es verdad. No es la primera vez. ¿Cómo es que muchas personas, o nosotros los dominicanos, cómo es que una persona así nos puede representar? Uno lo tiene que analizar y pensar. Es bien. El jefe de con Estado. Con tantas claro. personas inteligentes en la República Dominicana. Claro, eso mira, es verdad. Eso siempre yo, bájame la música. Eso yo siempre lo he manifestado. Leonel Fernández es una persona sumamente inteligente. Y preparada. Y eso yo, no se le quita a él. Y yo, ante la preparación de Leonel, yo decía, Leonel le queda grande al país. Coño, claro. Pero con estos robos y esta vaina que se están denunciando, yo no, ¿cómo va a ser? Pero por eso es que él es muy inteligente. Y callado. Habla, Leonel, habla por Dios, defiéndete, no te quedes callado. Es que no es bruto. El hola, Leonel buenas. Inteligente. Primero la mujer acusaron de que tenía cuenta en unos bancos para allá y ahora es él. No, ella ofendida la señora. Ah, sí, y casi pierde la vida Marcos. El periodista. Amigo Marcos Martínez de allá, de Santiago, con esa denuncia, esa vaina. Hola, buenas. Saludos. Adelante, buenas noches. ¿Con quién y de dónde? Arelis Martínez de Brooklyn. Adelante, Brooklyn, Arelis. Oye, yo creo que don Hipólito cada año que pasa está peor. Él no está capacitado para reelegirse como presidente. Cada día está más bruto. Gracias. Gracias. Y no se deja asesorar. Óigame, habían 5 asesores que estaban asesorando a Hipólito Mejía y en una mañana se levantó con la sangre en la cabeza y lo votó a todos. Eran extranjeros, eran ecuatorianos, gente que saben. Y lo votó a todos. Dijo, déjeme solo a mí. Yo no quiero, déjeme vivir. Yo soy Hipólito. Es que él actúa por impulso.
Por, pero que no, tú no puedes tener un presidente que actúe por impulso. Y él cree que todo el pueblo es ignorante. Hola. Él, por ejemplo, lo corrige y dice, lo digo y qué. O sea, como que eso no son expresiones de una persona que cree ser mandatario otra vez. Una llamada. Dice, no, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Hola, buenas noches. Una llamada, rápido, que la caña está por cortar. ¿Aló, qué es, Fausto? Sí, ¿quién me habla? Tiene que bajar el televisor, por favor, baja el televisor para que hablemos. Si no, no vamos a conversar, te van a cortar en el aire la tacaña. Hello, me falto. Ahora sí te escucho, dale, mete mano. Oh, aquí del Bronx, William te habla. Dale, William. Dale, William, dale rápido, William, que tenemos el tiempo encima. Ya habíamos recibido tres llamadas más. Hello, sí, me escucha, me escucha. Ahora sí, dale. Señor, tiene que bajar el teléfono para antes de llamar, por Dios, escúchenme. Decirle, ¿verdad?, que muchas personas ponen a Nido, ¿verdad?, como un presidente, pero yo sé que lo que Daniel ha hecho, la corrupción, no, él no la ha corregido. No ha, la delincuencia ha crecido demasiado. Daniel es un presidente que no habla, es un boca abajo. Daniel es un presidente callado, sinceramente, y el que otorga es cómplice de toda la corrupción que hay en el país. Sí, eso es verdad. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Óigame, yo estoy de acuerdo con lo que dice. El presidente Danilo está muy callado ante toda esta corrupción y toda esta denuncia de corrupción y esto no al lugar de Félix Bautista y Leonel Fernández por allá, que está callado con lo de Quirino y Danilo calladito. Quien calla otorga, quien calla otorga. Y cuidado, Danilo, que tú caes muy bien, pero si la población se está dando cuenta que tú estás tapando cosas, mira, te va para el carajo. Entonces, ¿qué va a hacer del país? No votar, yo no voto. Pero, ajá, ¿y entonces? Yo no me voy a morir. Pero, ¿y entonces? Entonces. Hay que hacer un derecho. No vota a nadie, que no vote a nadie, coño. Bye bye. Se va el monstruo, man. 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 Sin ni uno en los bolsillos. A ustedes se lo está llevando el de los bocachos. Lambiendo bebida. A ustedes se lo está llevando el de los bocachos. Sin ni uno en los bolsillos. A ustedes se lo está llevando el de los bocachos. Lambiendo bebida. A ustedes se lo está llevando el de los bocachos. Patines, nananina, siendo paquete con cadena y calamina. Salgo pa' la calle, no tengo mujeres fijas. Y tu mujer está full de callo porque paro dando lija. Yo no digo torra, tengo mujeres de más. Hola, como tú estás y de una vez me van quejar. Papá, upe la matica de tapando condones. Tengo 24 años y 24 millones. Ponte pa' lo tuyo, pa' que te busque todo. Te apoyo con arroz. Ponte pa' lo tuyo, pa' que te busque todo. Te apoyo con arroz. Discípulo, picocho, Alberto general, chico candado, la diepola. Y la amenaza, Angelo Music. Acabo de despertar. Acabo de despertar.